en la próxima semana ya muchos colegas tuyos recibirán una llamada de Cooperstown, ¿no? Adrián Beltré está ahí, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico? Claro que va. Adrián Beltré tiene que ir unánime para que se conviertan él y Mariano Rivera los únicos dos. ¿Por qué? Porque las votaciones deben conducirse de acuerdo a lo que tú piensas del pelotero. Es un salón de la fama, es impecable, es un gran ser humano, lo tiene todo. Uno de los mejores tercera base que ha pasado por la historia, sí, lo tiene todo. Todo el que tenga derecho a un voto debe reconocer a Adrián Beltré como uno de los mejores que ha pasado por este juego. Lo mismo va a pasar con Alberto Pujols. Uh-huh. Tienen que entrar unánime. A mí no me importa cómo entren. Yo lo que sé es que lo voy a recibir en Cooperstown. Pero reconozcan bien a quién están llevando a Cooperstown. Como pasó con tu compadre David Ortiz. Así mismo es. Y yo tengo la dicha de tener la primera firma de Hall of Fame de Pedro. Me echaron un boche y todo. Pero la tengo enmarcada en mi casa ahí con mucho orgullo, ¿no? Tú sabes que eres un orgullo para todos los dominicanos y Latinoamérica. Un gusto tenerles en Primer Impacto y aquí nos vemos durante la Serie del Caribe. Gracias siempre por tu apoyo. Gracias a ustedes también y con mucho cariño, vengan para la Serie del Caribe, que nos lo vamos a gozar igualito que el clásico. Con Winnie Tambora venimos, ¿ah? Sí, señor. Yo soy Tony D'Andrade, encontramos con Primer Impacto. ¡Qué bien!